Amigos, este es el Honorial. Estamos probando los nuevos colores en el Honorial. Sin embargo, mi recomendación para los que están utilizando este señuelo es que el último triple lo cambien. Estos anzuelos que trae el Honorial son distintos a los anzuelos normales. Si se dan cuenta, es medio poligonal, medio recto. No sé si eso influirá, pero varias veces se han escapado capturas del Honorial. Entonces, el último triple habría que cambiarlo a uno más curvo, quizá. Se escapó, amigos. Una buena corrida, parece. Johnny, otra vez. Otra vez. ¡El gran Johnny! ¡Vamos, Johnny! Recupera. Johnny se va para atrás. Allá lejos está, grande creo que es. Más grandecito, ¿no? Oh, no, del mismo tamaño. Corvina. Corvina, corvina, corvina. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Demuestra, Johnny, demuestra. Del mismo vuelo. Con el Beach Walker, el Golden Freezer. Digo, el dorado. Cabecita rosada, lomo negrito, rosado apagadito. Bien. Aquí no ha habido. Johnny está con el toque. Bien. Devolución. Hoy le toca a Johnny. Johnny, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la macumba? Ese, el negro. ¿El negro? El negro. El negro es la macumba. Ándate. Con un Beach Walker. Otra vez para devolución. Bien el Beach Walker. Lomo negro, panza media. Hoy día quiere Beach Walker, ¿eh? Sí, no, porque está bien agarrado y no ha enganchado, ¿qué? Con eso nomás, yo puedo enseñar nada adelante. Devuélvelo. ¡Otra vez! Ya para qué pesco, peyón, y ya mejor. Mejor cuelgo la caña. Con el fulcrum. El pincel, ya. Esta otra vez devolución. La devolución. Devuélvale. Y el día se hizo noche. Y la noche nos ganó. Ya no hubo más picadas. El rey de la tarde fue Johnny. Nos vemos mañana, amigos. Mañana vamos a ir a Lomas de Jesús. Así es que nos vemos allá. Esto aún no termina. Johnny nos ganó en la primera tarde. Nos vemos allá. Chao, 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 chao.
comer. Amigos, y mientras veníamos de la peña, yo me puse acá a cocinar un poco y los muchachos han ido a pescar allá. No sé si habrán sacado lornas, porque los delfines nos espantaron esa zona de allá, los bonitos y las corvinas. Me encontré, amigos, con la familia Medrano López, que son seguidores del canal. Acá están, a mí también a pescar. Y ellos quieren aprovechar para mandar unos saluditos, ¿eh? A ver, ¿a quién le mandas saludos? Mando a Cristian Hinojosa y también a María del Carmen. María del Carmen. Para mi esposo Ronald Medrano. Para mi perro Kobe y para mi primo Ángel Hugo. Ahí está, hasta el perro mira a tele, ¿eh? Saludos para la familia Rejas López, la familia Hinojosa López. Amigos, y también un saludo para la familia Hinojosa La Torre. Acá toda la familia se ha venido a disfrutar pescando, haya pesca o no haya pesca. Hasta nosotros que no ha habido pesca estamos haciendo zarcita de atún, nomás algo micio. Así que, amigos, así se suman varios amigos que nos están siguiendo en el canal de YouTube, amigos. Vamos a ir a ver qué han sacado los otros muchachos. Nos vemos allá. ¿Qué tal? Aquí se le escapó un lenguadito. ¿De qué tamaño? Así se va, ¿no? Sí. ¿En qué parte? Estaba tirando y él ya estaba afuera, sino que se ha caído, pero ya era chiquito igualito. ¿Con qué señal? Con el surinoya, el que tiene ahí ahorita. Un rosadito. ¿Se te ha trabado o se ha roto la línea? No, se cruzó con la línea y ya. Mientras está, unas piedras la han chacado. Chuta. Amigos, hemos sacado algo de muy. Vamos a ir a probar acá a Playuela Chica, al lado izquierdo. Vamos a buscar lorna nomás porque no encontramos nada con spinning. Ya hemos comido este arrocito, bien sabrosito. Son las 3 de la tarde, así que nos quedan como 3 horas de pesca en peña. Nos vemos allá. Miren la corvinita bebé que acaba de picar al anzuelo número 13. Suelta. Gracias, baby. Está picada, recién ha empezado a picar, ¿no? Por momentos se sienten picadas pequeñitas, pero parece que es lorna bebé o pejerrey. Se ve el día sin ninguna captura, amigos. Veremos qué pasa mañana. Es pejerrey, ¿no? Lo que está molestando. ¡Uy! Te quería liberar. ¡No! Tú solito te has escapado. Amigos, miren todo lo que hemos sacado. Churu, churu, chun 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 chun.
Y se nos han escapado varias. Y ha habido una corvina que a nuestro amigo se le escapó porque pesaba demasiado y su línea se rompió a la mitad en el aire, ¿eh? Era de película, pero se fue una buena corvina. Ahora sí, un pe de 900 gramos, casi un kilito. En el aire se fue. Vamos a cenar, amigos, para cerrar el día de pesca. Farrabutito, pucha, ya pepa el frito, pobrecito. Bueno, Johnny es el campeón, nos ha demostrado que pesca todo tipo de peces con todo tipo de escenarios. Johnny campeonó en esta salida, se ganó su premio. Joder, es un farrabuto, ¿no? Un farrabutito chiquito. Ángel, déjalo correr. Ángel, sí, Dios nos mandó un ángel para salvar la bendita jornada. Venga, ayúdale, ayúdale. En su segundo lance, creo. Cuando te va a chupar, vete acercando a la orilla mismo. Espérate, ahí déjalo, que con esa ola, con esa olita, con esa olita. Ahí. El chato salió. ¡Uy, está pesante! ¡Con un realis! ¡Bien, Ángel! ¡Qué chato! Tengo que recuperarlo, que está bien. Más sume sardina de realis. Ángel ha perdido en esta jornada como cuántos. ¿Cuántos señuelos? Ha perdido el 05J de Shimano, ha perdido el Cambrai en la peña y ha perdido un Chilean Asus. Pero la recompensa, la recompensa. Llega, a desengancharlo. ¿Cuánto pesa? 2 kilos son. O 2 kilos. Oh. 2 kilos de tactito. Bien, Ángela. Su récord. Ahora la huichita. Ahora agárramelo, Johnny. Hasta la colita. Ahí está la cola, ¿no? 57 y medio. 57 y medio. Bien. Yeah. 2 kilitos, 57 centímetros. Oh, salvó la jornada. ¿Una foto? La captura fue con este Realis Yerbike 130 SP. El Masume Sardina, amigos, ¿eh? Buena pelea, bonita pelea. Venga, que salvaste el día. Gracias, el día. Gracias. Diosito nos ha mandado un angelito de su... de todo su cuartel de ángeles. Bien, Ángel. Estrellita. Bien. A seguir ahí, ya se va a acabar nuestra jornada, amigos, porque tenemos que irnos temprano a casa. Vamos.
¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! Puede ser que tu señor esté de panza. No creo, ¿ah? Oh, ahí está. A ver, cuidado, cuidado. Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Con esa, 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 con esa. Está un pedacito. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Fue robado, te engañó. No, no, a ver, ha sido robado. No, lo ha picado en la cabeza y de ahí se ha ido para la colita. Yeah. Yeah, yeah. Amigos, la línea de Ángel se había cruzado con la línea de Eric y Ángel nos gritaba, está corriendo y nosotros pensábamos que era por lo que se había enganchado con su línea de Eric y nadie le hacía caso. Güey, de verdad sí tenía un lenguado. Y con el mismo. El 130 SP. ¿130, no? Sí. Bien, bien, bien. Llega. Llega. Bien, Ángel. La bendición. Cuando ya estábamos por retirarnos. ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Oh! ¡Un grandacio! ¡Un grandacio! ¡Grandacio! ¡Tú más grande tu planeta! ¡Tú más grande tu mundo! ¡Un grandacio! ¡No se pueden imaginar el grandacio! Vamos a devolver este lenguallito. ¡Qué bonito! Quiere sardina con el Hirame Mino 3 de Shimano. Hirame. El 02T, ¿no? El 02T. Con el 02T Hirame Mino 3. La talla mínima del lenguado es 50 centímetros. Hay una tolerancia de 10%, es decir, 45 centímetros. Muchos se llevarían este pequeño bebito, ¿no? Se fue. El campeón sigue siendo Ángel. Vamos, muchachos. Los últimos 10 minutos. Bueno, amigos, tenemos que irnos rápido a casita el día de hoy, así es que hasta acá nos vamos a dejar la jornada en pleno pique, ¿eh? En pleno pique del lenguado tenemos que dejar la jornada. El campeón, Ángel. Por hoy día. Por hoy día. Johnny también ha demostrado su efectividad con los farrabutos y las corvinas. Eric y yo nos conformamos con el último lugar, así que pues no hay problema, amigos, la cuestión es venir a divertirse. Entonces, amigos, iba a terminar esta jornada un poco larga con las corvinas de Johnny en la tarde, esas lornitas que hemos pescado en la noche y por último acá a mediodía, hasta mediodía no vamos a pescar el día de hoy estos lenguaditos y van a seguir picando, está haciendo repunte, está saliendo de la seca ha sido a las 10 y las picadas han empezado a las 11, entre las 11 y las 11 y media, amigos, en media horita nomás se han dado esas tres picaditas. Nos vemos en el siguiente video, amigos, ya saben, comparten. Denle me gusta, así nos van a apoyar bastante. Nos vemos después. Chao, 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 chao. Chao, Ángel. Chao, no. Chao, 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 chao. Chao, chao.